Buenas tardes, compañeros integrantes de la Comisión Edilicia Especial Transitoria de Investigación y Documentación de la Relación Sindical y del actual de la Comisión Mixta de Capacitación y Escalafón del Ayuntamiento Municipal de Tonalá, Jalisco. Agradezco su asistencia a la cuarta sesión ordinaria de la Comisión, por lo que de conformidad con los artículos 42, 46, 51, 52, 57 y 62 y demás relativos aplicables del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, estando reunidos en la sala de prensa del Palacio Municipal de Tonalá, Jalisco, damos inicio a esta sesión siendo las 12 horas con 49 minutos del día 20 de enero del 2023, para lo cual le solicito al secretario técnico si van a tomar lista de asistencia y verificar si existe quórum legal. Como lo indica, se procede a tomar lista de asistencia. Regidora vocal María Esther Ayala Alba. Regidora vocal Rocío Acosta Cervantes. Presente. Regidora vocal Celia Guadalupe Serrano Villagómez. Regidor vocal Alejandro Monrostro Hernández. En representación. Regidora presidente Guadalupe Villaseñor Fonseca. Presente. Regidor José Armando Rodríguez Garza. Regidor Ramón López Mena. Presente. Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar. Presente. Regidor Manuel Nájera Martínez. Síndico municipal Nicolás Maestro Landeros. Presente. Regidora Ana Priscila González García. Presente. Regidora Dulce Yunel García Venegas. Regidora Laura Liliana Olea. En su representación. Le informo que al momento se encuentran 7 regidores integrantes de 13 de la Comisión Edilicia Especial Transitoria de Investigación y Documentación de la Relación Sindical y del actual de la Comisión Mixta de Capacitación y Escalafón del Ayuntamiento Municipal de Tonalá, Jalisco, y en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 51 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se declara existencia de quórum legal y válido los acuerdos y trabajos que en ella se realizan. Asimismo, doy cuenta del oficio de YGB diagonal 012 del 2023, suscrito por la regidora Dulce Yunel García Venegas, en donde hace del conocimiento que por razones de salud no es posible asistir a la presente sesión ordinaria, por lo que designa su representante a la C. Margarita Venegas. Por lo que pongo a su consideración justificar su inasistencia y le solicito lo manifiesten levantando su mano. Gracias. Le solicito al secretario técnico de lectura al orden del día, por favor. Como indica, se procede a dar lectura al orden del día. Número 1, lista de asistencia y declaración de quórum legal. Número 2, lectura y aprobación del orden del día. Número 3, informe por parte del órgano interno de control. Número 4, asuntos varios. Número 5, señalamiento de fecha y hora para la próxima reunión de la comisión. Número 6, clausura. Para antes. Para antes de dar continuidad, se pone en consideración el orden del día y se pregunta si es de aprobarse, lo manifiesten levantando su mano. Le solicito continuar con el orden del día, secretario, por favor. Se procede al tercer punto del orden del día, que tiene que ver con el informe por parte del órgano interno de control. Gracias. Le solicito al licenciado Juan José de Anda que por favor presente el informe. Gracias. Con todo gusto. ¿Qué tal? Buenas tardes, regidoras, regidores, compañeras y compañeros. Gracias por la invitación. Trataré de ser muy breve en virtud de que es un tema que ya se ha platicado en otras sesiones. Debo decirles que como antecedente, en la entrega-recepción constitucional,
el área de recursos humanos detectó algunas inconsistencias de basificaciones irregulares aprobadas por la administración anterior, por lo cual se dieron a la tarea dentro del término de documentar con actas y elementos y ponerlo a disposición de la Contraloría Municipal. Una vez que recibimos esa información y de su estudio y análisis, solicitamos más información al área y a otras áreas, al jurídico, para, pues una vez abierta la carpeta, pues para poder integrar más elementos. Bien, de todo el estudio y el análisis que se hizo de toda la información vertida, en un principio debo decirles que existían 135 expedientes de basificaciones que se presumían irregulares. Sin embargo, ya en la depuración, algunos en el camino se desistieron, otros no integraban los elementos suficientes y al final, en el trabajo conjunto, se detectaron solamente 47 expedientes que pudieron integrarse ampliamente y donde se presume la existencia de elementos suficientes para poder judicializar las carpetas. Nos dimos a la tarea de llevar a cabo más investigaciones, más profundamente, algunas comparecencias, y con los elementos suficientes de presunción de una falta grave, como se calificó, y del informe de responsabilidad, presentamos la denuncia ante la Fiscalía Especializada Anticorrupción por la comisión presuntamente de estos delitos. Esta denuncia fue presentada el día 14 de diciembre. Fueron 53 legajos, alrededor como de 3.600 hojas. Creemos que va un expediente bastante nutrido, muy bien integrado. Fue recibido y turnado a un Ministerio Público con quien estamos en contacto para retroalimentar la información, el cual pues ya está ahora sí en manos y en la cancha de la Fiscalía Especial. De todas maneras, el órgano interno de control se mantiene atento a las solicitudes de información adicionales para poder ampliar esta denuncia. Sin embargo, bueno, pues ahí seguimos nosotros pendientes de ese y de otros temas. Solamente en un informe breve y resumido, así es, en ese estatus se encuentra este tema de las basificaciones irregulares. Creo que hay elementos suficientes para que el Ministerio Público y la Fiscalía continúen y en algún momento pues dicten algún veredicto, que en su momento ya se les hará de su conocimiento. Muy bien, muchas gracias. Al contrario. Muchas gracias, director. Gracias. ¿Algún comentario por los compañeros de la comisión, los compañeros regidores de la comisión? ¿No hay sanciones administrativas internas? Sí. Nosotros continuamos. Justamente están denunciados dos ex servidores públicos. Por un lado está la presunción de un delito por las faltas graves. Sin embargo, por nuestra parte seguimos trabajando para presentar a la jefatura de sustanciación, iniciar nosotros el procedimiento de responsabilidades administrativas. Entonces, pues vamos a ir por las dos vías, la Fiscalía a través de las faltas graves y nosotros la sanción que corresponda con el proceso administrativo de responsabilidades por las faltas no graves que pudieran hacer. Gracias. Al contrario. ¿Alguien más? Nada más en representación del regidor Nájera, por ciertas situaciones no pudo acudir. Yo creo que no está. Una disculpa. Gracias. Solamente preguntar si nos van a poder proporcionar información de estos expedientes, como un resumen o algo de los expedientes que se presentaron, de los 47. Podemos hacer un resumen, inclusive creo que lo más correcto sería hacer una versión pública de la información que se tiene y podérselas compartir
para cuidar la parte de los datos sensibles. ¿Están de acuerdo? Sí. Con todo gusto, regidor. Gracias. Contralor, perdón. Sí, perdón. Lo siento. Digo, a lo mejor no es un tema que le compete al órgano, pero no sé si tenga la información, ¿cuál es el estatus laboral de estas 47? O sea, ¿están...? Sí, laboral. Están laborando. ¿Están laborando? Están laborando. Estas 47 sí. Están laborando. Sí. Algunos de ellos presentaron tienen juicios laborales. Tienen juicio laboral, pero sin embargo están activos. Sí. Que son los que tienen irregularidades. Es correcto. Los 47 que tenemos identificados son los que tienen irregularidades. Y están laborando. Gracias. Sí. Adelante, sí. Bueno, nada más por lo que entendí, hacer la sesión pública que mencionó de estos asuntos. Bueno, se ha dado ya una práctica que me ha tocado ver aquí dentro de la administración, en donde a nosotros como regidores regularmente no se nos hace entrega de información previa y casualmente nos estamos enterando de los temas importantes de la administración a través de medios, a través de la página, cuando ya se hace alguna algún comunicado, alguna entrevista que le hacen al presidente, es cuando nos damos cuenta ya de lo que acontece. Pero creo que pues es solicitar que sea previo a, ¿no? Creo que es importante que todos los regidores o las personas que integramos este ayuntamiento no nos estemos enterando a través de medios de comunicación, sino que sí debiéramos de tener una información previa, sobre todo en asuntos tan delicados como estos, en donde pues están inmersos servidores públicos, ¿no? Creo que entiendo la parte del sigilo, entiendo la parte de que hay datos que son sensibles, que tenemos que tratar con reserva también, pero que no se nos haga un lado en esta parte, ¿no? Digo, que es solamente solicitarlo de esa manera. Si se me puede hacer llegar en lo particular, no sé ahorita los compañeros que puedan expresar al respecto, pero sí me gustaría tener la información previamente. Obviamente, con la responsabilidad, ¿no? De la información que se recibe, pero sí tener el conocimiento, porque créame que es muy incómodo que como regidores, que como parte de un ayuntamiento, nos tengamos que estar enterando de los temas importantes a través de medios de comunicación, ¿no? Entonces, pedirle eso al contralor. Con todo gusto, regidora. Claro que sí, lo que a mí respecta, lo que, como usted dice, cuidando todo el sigilo y se pueda compartir, cuente conmigo. Gracias. De igual manera, yo también solicitar la información, también para tenerlo a la mano, pues saber qué es lo que está pasando actualmente en esta situación y lo que conlleva. Digo, creo que también estoy de acuerdo con mi compañera Rocío, hay muchas situaciones que se toman decisiones sin informarnos. Digo, una ahorita lo que está sucediendo con la nueva planta de transferencia, que nosotros no sabíamos y ya los medios de comunicación no sabían y cosas así. Digo, entonces creo que sí es importante que nos hicieran llegar la información al tiempo, igual y tener alguna reunión si es necesario para saber digo, sé que es un tema legal que ya se está, eso se resuelve en otra instancia, pero sí que nos informen. Claro, desde luego. ¿Alguien más? Bueno, yo sí hago una mención, pues, debido al interés de las compañeras regidoras que solicitan la información. Yo creo que desde el momento en que se integró esta comisión transitoria que lleva este fin, bueno, pues han estado convocados y han estado, quienes han asistido de manera regular, pues han estado informados y se han dado cuenta de los procedimientos y de los avances que se han ido llevando, ¿no? Creo que por parte de la comisión y por parte del órgano interno de control, pues ha habido toda la disposición para estar en comunicación con ustedes, puesto que es un procedimiento que a todos nos interesa que se lleve, bueno, sobre todo los que estamos aquí en la comisión transitoria, que quisimos ser parte de ella y estamos integrados, pues, para verificar y que los procedimientos se lleven de manera transparente, que es el fin, ¿no?, de hacer las cosas cada día mejor en una administración. Continúe con el orden del día. Como indica, se procede al cuarto punto del orden del día, que tiene que ver con asuntos varios.
Yo creo que los asuntos varios se quedaron en esta parte de intervenir, ¿no? Gracias. Continúe, secretario. Y que se procede al quinto punto del orden del día, que tiene que ver con el señalamiento de fecha y hora para la próxima reunión de la comisión. La dejamos abierta para fijar fecha y hora para la siguiente sesión. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Sí, lo manifestamos levantando. Gracias. Continúa, secretario. Se procede al sexto punto del orden del día y tiene que ver con la clausura. Se dan por concluidos los trabajos referentes de esta reunión, pasando a la clausura, siendo las 14:04, 14:04. Las 13:05 de día y fecha de hoy mismo. Muchas gracias. Si me regalan la foto, todos volteando hacia acá.